Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Pues nada, empezamos este nuevo stream, esta vez en You Will Never Call Alone. Empezamos un poco fuerte, ¿no? Porque se ha difundido muy bien el evento. Sobre todo, muchas gracias a Madrid DevOps y a toda la comunidad que ha ido haciendo spread de la comunicación. Y solo mi presencia aquí es meramente puntual para la introducción. Estaré un poco al control del stream, pero os voy a dejar muy rápidamente con Borja y con Javi. Pero antes de nada, recordaros lo que es You Will Never Call Alone, por si alguien no lo conoce todavía y es normal. Somos un grupo de personas. Normalmente estamos Javi, está Pau, está Borja, que también está por aquí, y algunos otros más por detrás. Y lo que queremos hacer es básicamente descubrir tecnologías con vosotros. Y no, el grupo no está totalmente cerrado a nosotros, sino que estamos totalmente abiertos a que os unáis a nosotros para descubrir tecnologías nuevas. Y a lo que hoy nos concierne, vamos a descubrir un poco la integración de Kubernetes con Vault. Es algo yo creo que bastante sonado en toda la comunidad de Kubernetes y creo que puede estar muy interesante descubrirlo con vosotros porque. Si bien yo creo que ambos, Javi y Borja, tenéis experiencia en Kubernetes, lo mismo la integración con Vault está un poco floja y además va cambiando constantemente en la comunidad. HashiCorp tiene un ritmo infernal de releases y de productos y creo que está bien investigarlo juntos y que la comunidad también nos ayude a descubrirlo. Sin más, creo que no me olvido de nada. De nuevo, gracias a Madrid DevOps por el comunicado y espero que lo disfrutéis. Estamos abiertos a cualquier tipo de comentario, así que esto es totalmente live, está vivo. Y nada, ya os dejo con Javi y con Borja. Si os queréis presentar en 30 segunditos, adelante, chicos. Adelante, Borja. Nada, presentación la justa, la verdad, sinceramente, que esperemos que paséis un rato entretenido con nosotros. Como ha dicho Ángel, no somos expertos para nada en Vault y lo que queremos es, pues, con todos los que estéis aquí viéndonos, pues un poco ir tirando e ir comenzando con el Getting Started y con los diferentes manuales que HashiCorp te facilita, pues bueno, pues poner en marcha una conexión de secretos en Kubernetes, ¿vale? Por presentar un poco, trabajo en BVA Next y bueno, me dedico arquitecto cloud, es el título creo, pero bueno, al final trabajo en el PaaS que tiene BVA y trabajamos con OpenShift todos los días. Así que bueno, a ver el rato que echamos por aquí. Javi. Pues nada, yo me llamo Javier, Javier Provecho, y nada, trabajo como SRE en Telefónica y a ver qué conseguimos de todo esto. Vault es una tecnología interesante, sobre todo para proteger nuestros secretos, y vamos a ella. Tanto ni Borja ni yo tenemos experiencia previa, así que en Vault solo conocemos los conceptos, conocemos cuáles son los mecanismos con los que potencialmente se va a integrar con Kubernetes, pero no lo tenemos ni en desarrollo ni en producción. Así que vamos a ello. Pues nada, lo que vamos a hacer para empezar con la sesión, vamos a seguir uno de estos tutoriales y a partir de ahí pues iremos trabajando con las distintas incidencias que vayamos teniendo siguiéndolo o por ejemplo sugerencias que nos hagáis vosotros con a través de los comentarios y va a ser pues eso, integrar Vault usando el agente de Vault dentro de Kubernetes para que pues según habíamos oído y demás, pues haya un proceso que coja los secretos de Vault en vez de los secretos de Kubernetes y los coja y los meta a nuestro pod. De esa manera podamos consumir los secretos de Vault de una manera un poco más segura o tal. Así que pues vamos a ello. El tutorial obviamente parto de que nos va a pedir un cluster de Kubernetes, así que lo voy a ir creando. Esto al menos es Google, no es Amazon, así que no va a tardar 80 minutos en crearlo. Pero vamos a poner aquí una región de Europa. Un La po mientras Massachusetts. va Javi creando, al final incidir en que esto es un live coding,
que lo que queremos es hacer algo diferente a lo que es una charla, por eso no veréis presentaciones ni nada, así que por favor en el chat escribid, parad, interrumpid, lo que sea, ¿vale? O sea, esa entre comillas es la gracia, ¿sí? Que no que estemos aquí Javi y yo dando un monólogo, sino que, bueno, pues que incluso propongáis, si alguien tiene algún, está interesado en ver algo en concreto o tiene algún tema que ver, pues oye, lo podemos también ver, ¿vale? Sobre aquí la configuración del clúster, voy a activar una característica que quería probar. Habíamos oído que Vault usa la Service Account de Kubernetes, ahora veremos cómo, para autenticarse, es decir, que los pods de Kubernetes se autentican contra Vault usando sus Service Accounts. Pero había otro método que queríamos probar, que era pues usar tokens JWT generados por Kubernetes que no tuviesen privilegios dentro de Kubernetes en sí. Entonces vamos a usar esta característica de GKE, que es Worklock Identity, y en Amazon el equivalente a Worklock Identity sería IAM Services Accounts, ¿vale? Y con esto vamos a intentar probar una cosa posterior y después en el stream, ¿vale? Pero lo necesitamos hacer al principio de la creación del clúster. Nada, y todo esto Un está segundito, normal. Javi, Dime. acércate un pelín el micro, porfa. ¿O me oyes mejor así si aumento la ganancia? Sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Sí, se me oye bien así, perfecto. Pues nada, con todo eso puesto, le damos a crear tres nodos de los normales en E1. Vamos a ello. Y mientras seguimos con el tutorial. Esto está en proceso. Ok. Pues nada, mientras lo va creando, vamos a ver un poco esto. El token, no, perdón, digo, el pod que se creará aquí en Kubernetes, supongo que usará la Service Account y es lo que va a usar Vault para autenticar contra Kubernetes, ¿no? Token Review, usa la API de Token Review y a partir de ahí, pues Kubernetes le dice que esa Service Account pertenece a alguien o no y parece que lo machea contra una política o roles o algo y a partir de ahí, ¿dónde está el paso 5? Que no lo veo. Ah, le devuelve un token de autenticación contra Vault y a partir de ahí ya puede acceder a los secretos, ¿no? Eso es. Bueno, tiene sentido, vamos a por ello. Tenemos la primera pregunta de Jorge. Pregunta a Jorge, ¿no? Sí. Para un cluster on-prem, ¿cómo sería esto de JWT? Había leído que sí que había GKI OITC para Anthos. Así que entiendo que GKE on-prem lo usarás con algo de Anthos. Ahí me pillas porque no tengo ninguna experiencia con GKE on-prem. Pero vamos, sí que vas a poder usar OpenID Connect con GKE de todos modos. Independientemente de donde estén los nodos de tu clúster, tu control plane va a estar siempre en Google y va a ser el que va a gestionar la autenticación. Y es el que nos interesa en esta parte. Es decir, que el servidor es el que nos va a firmar unos tokens que vamos a usar después para intentar autenticarnos con Vault en vez de usar las service accounts, pero eso lo vamos a ver a posteriori. Entonces, pues a ver. ¿Esto qué es? Solución. Ah, vale, sí, que la gente de. Claro, que el proceso de dentro de un contenedor no puede hacerse todo esto manualmente, entonces vamos a usar Vault Agent, que es la solución de HashiCorp para ello, que básicamente lo que hace es identificarse contra el provider de turno para poder obtenerlos, identificarse contra Vault y a partir de ahí obtener los secretos, ¿no? Vamos a ello. Bueno, aquí nos dicen que vamos a usar que podemos usar Minikube. Vamos a usar directamente, como digo, un clúster de GKE en Google, pero valdría realmente cualquier clúster en principio. Creo que Borja probó hace tiempo pues, hacerlo con Kain, pero tuvo problemas porque no estaba accesible el API server o algo así. Sí, eso es. Os va a dar bastante guerra. Al final, una solución de poner estáticamente el puerto lo apaña un poquillo, pero bueno, ya sabéis que con Kind es un control dentro de Docker y yo en mi caso que tengo Mac, pues la red la gestiona un poquillo de aquella forma, por ejemplo. Vale, nos pide que vamos aquí a crear un. A ejecutar el servidor de Vault, así que entiendo que. Claro, no lo voy a hacer en local, lo vamos a hacer en. Voy a hacérmelo en una máquina, esto parece que todavía sigue creando. Así que me voy a crear una máquina en Compute Engine, a modo de.
de mi local host en la nube. Así que nada, vamos a. Estas son las tres máquinas que yo había creado del cluster de Kubernetes. Vamos a por ello. A Instance 1. Vamos a crearla también en Deja. Europa. Mientras que Javi va creando una instancia en Google Cloud, me preguntan por ahí que si tenéis experiencia con Sealed Secrets de Bitnami y si podéis comentar las ventajas e inconvenientes, si es comparable o no es comparable con Vault en este caso. Pues yo Y. personalmente siento decirte que no tengo experiencia con Sealed Secrets, la verdad, sinceramente. Estoy solamente Pero leyendo el repo un poco. no la apuntamos para luego si queréis y al final si da tiempo no le echamos un ojo a Sealed Secrets y al final es trata todo esto de tratar yo Cotarun trata de esto de descubrir cosas y comparar y aprender. Gracias, Eso es. Raúl. Bueno, pues estoy creando una instancia de Compute Engine. Esta suele ser bastante más rápido, no tarda más de un minuto. Vale, lo tenemos. Y vamos a, pues eso, a conectarnos por SSH. Para eso voy a usar Cloud Shell, todo en el navegador, todo autocontenido. Vamos a ello. Voy a sacar otra pestaña para tenerlo un poco más cómodo. Así lo vais a ver mejor. Vale. Para los que no conozcáis Google Cloud, pues tiene conexión por SSH, pero podéis hacer una conexión como mucho más rápida o integrada con Google, pues usando la CLI de gCloud. Y pues de esta manera lo pegamos aquí. Y bueno, pues eso pues lo que define es eso, usar el proyecto de Google Cloud que estemos usando, el nombre de la instancia, la región, y con esto automáticamente pues nos va a conectar. Nos va a pedir que metamos la clave de nuestra clave SSH y con esto ya estamos en la máquina. Vamos a ello, a ver qué necesitamos para ejecutar ese vault. Bueno, pues entiendo que no me lo pone por aquí por ningún sitio, ¿no? Pero tendré que instalarme vault de alguna manera. Vamos a ver. Y yo prefiero instalarme un paquete precompilado de estos. No sé si se veía bien. Vale. Vamos aquí a Download. Linux. No, no, no estoy en Windows. Copy link. Venga, nos hagamos con el wget. Vale, es un zip. ¿Cómo se llama? Vault. Está pelada, pelada. Peladita. Entonces hacemos un zip vault. Vale, y ahí tenemos el binario. Vale, me lo voy a mover por comodidad a user bin. Sudo move vault user bin. Venga, y ahora ya tenemos aquí vault, ¿no? Perfecto. Vale, a ver, ¿qué es lo que tenemos que ejecutar aquí? Me voy a instalar un Temux porque preveo que voy a tener que trabajar con más de una terminal. Temux, pa'lante. Vale, a ver, ¿qué necesitamos? Vault server. Dev. Listen address. 8700. Vale, pues a ver. Entiendo que está funcionando, aunque se ha quedado como así, como un poco raro. A ver. Sí, pero es la CLI, ¿no? Que ha hecho ahí Sí, a ver un momento, voy a cerrar el Temux y voy a volver a abrirlo, Sí. porque se ha visto un poco raro ahí. A ver. Vault, otra vez. Vale, a ver, vale. Eso tenía mejor pinta. Se Ahora están sí. mezclando Perfecto. como las líneas o algo así. Venga. Vale, esto lo tenemos. Sí que recuerdo que Vault tenía como una UI, ¿no? Así que no sé si podemos abrirla. Voy a ver.
Momento. Esto, como estoy en la nube, a ver un momento, creo que la liaba aquí, que he cerrado lo que no quería. Sí, he cerrado lo que no quería. Sí. Ah, bueno, sí, vale, no pasa nada. Mientras voy contestando a S. García Sí. Martín, que será Sergio Santi o no sé cómo se llamará, bueno, que comenta eso, que en el tutorial anterior, que si no lo instalan con Helm en el clúster. El escenario que hemos querido pintar aquí es que el Vault sea un elemento externo al clúster, ¿vale? Porque esté completamente aislado e incluso muchas veces en muchos de vuestros trabajos, o al menos en el mío, incluso estas son competencias diferentes, ¿vale? Habrá un equipo que de seguridad normalmente que gestione Vault, que gestione todas estas cosas, y tú como usuario de ese Vault simplemente te darán una API o te darán un endpoint y tú tendrás que consumirlo y alguien se encargará, ¿vale? De ahí el hecho de que no hemos querido montarlo, aunque se pudiera montar, obviamente, no hemos querido montar el Vault dentro del propio cluster. Además de, obviamente, por añadir seguridad y que no esté el secreto dentro del secreto, ¿no? O sea, el secreto dentro del clúster, por decirlo así. Eso es. Aquí lo que estaba haciendo, que bueno, lo que quería hacer era pues eso, volverme a conectarme a la instancia que tenía, pero con un túnel reverso en el puerto 8200, así podemos retransmitir lo que tengamos. Si hacemos un attach, vale, pues un temux, encendemos, venga. Y aquí tenemos el vault server, que bueno, me ha vuelto a hacer lo mismo. A ver. Vale, y aquí lo que quiero hacer es, usando la función de preview de Cloud Shell, pues le cambio el puerto, le digo aquí que el puerto es el 8200 y a ver si me carga. Vale, sí, eso es. Y entonces está haciendo pues un port forward a los servidores de Google, de los servidores de Google va a Cloud Shell, de Cloud Shell va a la máquina y a partir de ahí pues lo veo tal. Vale. Token, token. ¿Cómo que token? A ver. Vale, root. Muy, muy cómodo eso de que sea en modo de desarrollo. Vale, y esta es la interfaz de. Eso por aclararlo, ese token, ¿vale? Al levantar el servidor se lo hemos indicado, ¿vale? Para que todo el mundo tenga claro de dónde ha salido ese valor de root. Todavía no sé qué significa esto de sealed, unsealed. Sí que lo he oído hablar de que, pues, que los secretos solo están como desencriptados en memoria o eso, nunca están desencriptados en el almacenamiento o algo así significa. No, no estoy muy seguro. Luego lo investigaremos. Y nada, pues a ver qué más nos dice el tutorial. Ah, bueno, y que nos expongamos esto. Vale, pues me voy a poner aquí otra terminal como ya preveía. Vale, con eso tengo la variable entorno exportada. Bueno, minikube pasamos de Lo ello. dejamos ¿Esto de qué es? lado. Ah, vale, que esto hay un. Que tenemos que crearnos en Kubernetes un. Un cluster rollbinding o algo así. Vale, pues a ver. Para ello tendremos que darle acceso a esto. A ver, no sé si tengo aquí gcloud. Vale, sí. Pues a ver, gcloud, containers, S. No me acuerdo si era con la S o sin la S. Vale, sin la S. Clusters. Get credentials. ¿Cómo se llama? Cluster 1, creo que se llamaba. El cluster. Automáticamente le pone ese nombre. Cluster 1, sí. Cluster 1. O sea, vale. A ver, le damos. Vale, la región, eso sí que me la sé. Europe West 6. Seis. Vale, está. Y ahora vamos a usarlo. Vamos a ver ETNS. Genial, viene pelada. O sea, no, el Cloud Shell viene con bastantes utilidades, pero bueno, venga. Install kubectl. Anda que no habrá visitado esta vez este enlace. Esto. Y hasta aquí ya tendríamos un clúster de Kubernetes totalmente funcional. Es un poco las maravillas de Google Cloud, ¿no?
chmod más x, eso es, qctl, y move, pues qctl a user bin main. Ah, con sudo, eso. Venga, qctl get ns, a ver si funciona. Vale, perfecto. Vale. Estamos conectados, el cluster ha sido hace 10 minutos creado. Ok, ¿qué necesitamos ahora? Ah, sí, vamos a crear un cluster rollbinding, a ver. Bueno, para no andar con tanto manifiesto, no sé si sabéis que la kubectl tiene bastantes atajos para crear este tipo de ¿cómo se llama? De recursos, objetos. Entonces, eso es, de recursos, eso, de objetos. Entonces vamos a usar uno de ellos, sí que recuerdo que alguna vez había usado esto, cluster role binding, pues... Service account, seguramente sea, porque estos otros comandos es parecido. Service account, vault auth. Vault auth. Cluster role, voy a copiarme esto. Bueno, system auth delegator. Cluster role. Vale. Y bueno, creo que nada más. El nombre, que aquí te lo ponen así. La service account, a ver, te service dejas account, vault. El namespace. Namespace, a ver. En la service account. Pero los clusters, pero esto está en el ejemplo mal, ¿eh? Esto en el ejemplo está mal porque los cluster roles son objetos globales, no tienen namespace. Así que. Esto está mal. O es innecesario en todo caso. Los objetos cluster roles no tienen, no son namespaciados. O sea, los roles y role bindings sí, cluster roles y cluster role bindings no. Vale. Ahora lo veremos. Ah. ¿Qué te he dicho? ¡Ah! Namespace en la service account. Te había entendido. Ah, claro, vale, sí. Vale. No, namespace en la service account. ¡Ah! Bueno, te había entendido. No, mal. No te lo quería negar. Sí, sí, sí. Exactamente, pero... No, sí, sí. Aquí no. ¿Cuánta gente está conectada, Ángel? Muy buenas, si... Pau. 50, número redondo. Estoy viendo aquí yo. Estamos alrededor de 50, sí. Venga. Vale, pues tenemos la... El cluster of binding. Vale, ya quedó mal delante de 50 personas. No, pero vale, sí, es el namespace de la service account, esto, eso no, es, no que este. Vamos o sea, a utilizar para el... O sea, sí, yo estaba entendiendo este no es necesario, ¿vale? O sea, porque esto es un objeto global. Vale, la service account, que también, pues eso, lo podemos crear así, ¿vale? No sé por qué no han usado también YAML, ya que tanto les gusta. Venga, para adelante. Tenemos la service account y el cluster role binding. ¿Qué más necesitamos? Bueno, no, esto ya lo acabo de hacer. Así que nada. Sí, porque crean el YAML, pero bueno, nosotros lo hemos creado. Vale. A ver. Que tenemos que configurar el método de autenticación de Kubernetes. Eso entiendo que era lo que ponía aquí arriba, que decía de que usaba las services accounts y demás. Creo que era, ¿no? El JWT o algo así. Creo que lo ponía por aquí. Que usaba las services accounts para autenticarlo con la API de Token Review. A ver un momento, que nos mareo mucho más. Venga, ¿qué es esto? Una política. Bueno, voy a suponer que es la enésima forma de llamar a algo un rol. Política, rol, permiso, cuenta de servicio. Y le da aquí acceso a todas las claves que cuelguen de my app. Read y list. Venga, vamos a ello. No va a ser todo tan simple, ¿eh? O sea, que no os parezca que el tutorial es simple. A ver. Esto entiendo que funciona porque antes hemos exportado esto, ¿no? Supongo. La variable de vault. Si no, entonces no sabría a dónde se conectaría. Tiene que ser por eso. Vale. ¿Y el token para que se autentique? No, el token creo que bueno, no lo hemos llegado a poner, ¿eh? No lo hemos llegado a poner, pero estamos haciendo una llamada desde dentro. Vale. Entonces puede que como sea por conexión interna esté pasándolo. Porque estamos en modo dev, entiendo, el vault. Esto quiero probarlo. A ver, por curiosidad. Kubectl run menos it. Voy a lanzarme un pod en Kubernetes. A ver si es realmente desde el localhost y no desde el remoto donde tiene acceso a esto. Porque si no, ya sé que está en modo desarrollo, si no sería un poco chorra, ¿no? Venga, menos image alpine. Bueno, me falta una cosa, un restart aquí, para que no me haga un deployment. Alpine sh. Vale, esto me lanza un pod en Kubernetes.
Así, a modo de prueba rápida, ¿vale? Aquí nos tenemos que reinstalar otra vez Vault, pero solo a modo de. A modo de esto, sabiendo que me tengo que instalar un zip. A ver, ¿tengo un zip? Sí, ¿tengo wget? Sí, no necesito instalarme nada. Vamos. Venga, wget. Vamos a ello. Un zip. Vault. Vale, y move vault, como esto es un contenedor y es root, no necesita user bin, no necesita hacer un chmod ni un sudo. Vale, vault, vale, tenía que exportar el endpoint, ¿no? Entonces eso estaba por aquí. Claro, pero ahora ya estoy en una máquina distinta, entonces a ver, voy a ver cuál es la IP de esta máquina. Vale, la esto, la 172.0.10, ¿no? Vale. Esto entiendo que esto será export vault. ¿Qué era? ¿Vault host? Vault ¿Y qué era? ADDR. Ah, vault addr. ¿Y cómo es? Bueno, lo pone aquí. Ah, vale. H. Sí, http, dos puntos barra barra. Pegamos la URL, puerto, Y 82. 8200. Vale, y hacemos un vault, pues. A ver. Vault KV. Interact with key value storage o con cosas o algo. O Print. Runtime configures. un list, si no, intentar listar algo. Venga, a ver. Vault list. Sí, bueno, list qué. Claro, List por ejemplo. secrets. Vale, esto no tiene pinta de funcionar. Dame un segundo. A ver. Ay, vale, esto sí que no estaba instalado. No cache add curl. Esto sí, lo conozco. Ups. No llegamos, vale. Esto supongo que será cosa de firewall. A ver. Bueno, voy a crear aquí una regla nueva, pues eso. A ver, vault. Quiero que ingress, allow. Quiero que todas las instancias de la red les puedan recibir tráfico desde la 10.0.0.0 Buenas, buenas, barra Iván. 8. ¿Ya ha llegado Iván? Oh, Dios. Ya llegó Iván y ya ha comentado en el chat. Y ya con esto vamos a cerrar. No, no sé qué. Venga, pues estoy abriendo aquí una regla de firewall. Pues eso, para que como la máquina está en la misma red que el Kubernetes, pues así pueda acceder. Bueno, voy a poner la low wall, me da un poco igual ahora mismo. Obviamente esto no lo hacemos en producción. Ajá. Venga, ingress, apply to all, ta 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 tal, vale, a ver, voy a rezar a ver qué funciona. Sí, Tangelop. No, no, sí, Nati Javi. Una pregunta que nos pregunta si hace binding a 000 y sí. No es que lo haga, Sí. sino que se lo ponemos implícitamente, ¿vale? Sí, es verdad. Aparece en algún lado al principio del tutorial. De hecho, mira, os voy a compartir la URL del tutorial para que la podáis ver mejor. Bueno, pásasela a Ángel, te la dejo en el chat privado y así se la repasas a la gente por el canal, por el chat de Twitch. Vale, pues mira, así que ya llegamos con el firewall. Perfecto, pues entiendo que ahora podemos hacer un vault list secrets, ¿no? Aunque todavía no hemos creado nada. Vale, y ahí nos dice que nos falta el token, claro. Entonces, eso es lo que demuestra que cuando estamos en la misma máquina está autenticado por defecto, de alguna manera mágica. Entiendo que porque la petición le llegará desde localhost o algo, y con el pod no, ¿vale? Pero si le exportamos aquí el root token, tal vez. A ver, bueno, tal vez, espero que sí. ¿Cómo es? Vault pass, vault token. Bound token. Será. Supongo, sí, ¿no? Vamos, no pone pass, supongo que será token root. Vamos a poner esto. Vale, y ahora sí ya no da un error, ya al menos, bueno, Ya. nos dice qué tal. Vale, nada, solo era hacer la prueba esa para ver cómo funcionaba el modo de desarrollo y ver que no estaba literalmente abierto al mundo. Vale, seguimos con el tutorial. Esto no lo he llegado a poner, ¿no? La policy. Creo que Uf. no. Creo que no. Bueno, y por hacerlo dos veces tampoco pasa nada, Ah, así que sí, ¿no? sí, sí lo hemos Vale, hecho, sí. vale, y bueno, espero que no haya creado Bueno, 80 actualizada la policies. política. Vale, y ahora, ¿qué más? Crear un secreto mágico de estos. Uf, pedazo de contraseña, ¿eh? Espero que no tengáis nada de esto en vuestra empresa, si es rollo, no sé, como Twitch 2019 o algo así.
Hombre, esa al menos tiene caracteres raros, ¿no? Porque he visto algunas también por ahí en ciertas Sí. empresas que tienen eso. Venga, vale, pues tenemos creado esto en el secreto, entonces entiendo que, a ver, Vault get, no, será Vault read. Y esto como iba, secrets, myapp, config, era como se llamaba. Secret. Hacemos un read get Era así. bolt get, ¿no? O bolt Ah, instead of read. me falta aquí, me falta aquí. Secret. ¿Cómo se llama el secreto? Dice que no Vault encuentra eso. myapp barra config y tiene username y password. Must be key value. No, a ver. A ver, si entiendo que hemos usado KV para crearlo. KV, vale. Esto tiene mejor pinta, ¿no? KV. Vale, sí, ok. Eso sí. Vale, pues nada, ahí nos enseña el secreto, vale. O sea que esto estaría guardado y tal. Esto nos demuestra que Vault no es como todo, ¿no? No hay nada secreto, solo es una mejor política de rollback para acceder a las cosas. Esas hater. Aquí Ángel apareció, nos saca 2x3 así. Venga, Apareció el estelar. vamos a por ello. ¿Qué hay que hacer ahora? Abstenerse. Bueno, el nombre de la service account, no, el nombre del secreto de la service account. Porque ya sabéis que una service account es como un objeto no lógico y, o sea, un objeto así de abstracto, por decirlo así. Y lo que hay detrás es un, en Kubernetes es un secreto real que tiene el token que se montan los pods que dan acceso a ello, ¿no? Así que venga, vamos a probar esto para automatizarlo un poco. Subo un poco la. Vale. Esto entiendo pues que me habrá sacado el nombre del secreto de esa service account. Eso es, ¿veis? Pues el nombre de la service account es esto. Y Kubernetes automáticamente crea un secreto con un nombre aleatorio que contiene ya el token y lo que corresponda. Eso es, mira, y justo aquí, pues eso, está, lo quiere obtener el token. Un poco interesante aquí el hack que hacen para obtener todo esto en una sola línea. Vale. Me preguntan por la versión de Kubernetes que tenemos en GKE, chicos. Pues juraría haber visto antes 1.16, pero te lo digo ahora mismo. Kubernetes Engine. No puede aparecer aquí. A ver. 1.16, 1.16.13. Creo que es la que viene por defecto. O sea, no he tocado absolutamente nada más, salvo el World Local Identity. ¿Vale? Así que 1.16. A menos ya no tenemos el problema de las apps y de los deployments. Podrían haber puesto una 1.15 y estar todo roto. Que si extensions en vez de que si apps v1 y demás. Vale, tenemos el token. El token vamos a cogerle un momento. Bueno, es un token que está como tal. A ver. Cat. No, cat no. ¿Qué hago? Echo. Tata. Vale, un fantástico token que seguro que os da tiempo a copiar. A mí desde luego que no. Porque estoy en un Temux. Vale. ¿Y qué más? Ahora exportarse el certificado. Pero es el certificado para validar la conexión contra el cluster de Kubernetes. Venga. Vamos a Buena ello. pregunta que hace Xavi por el chat sobre qué para qué son esos tokens, ¿vale? Y pues al final este token es el que Kubernetes asocia al service account que vamos a utilizar para hacer ahora veréis Mira, esa subo aquí arriba autenticación y lo vas a ver. Subo con aquí Vault arriba Token. y lo vas a ver. Supuestamente la aplicación o cualquier cosa que tengamos, que es el pod de Kubernetes o tal, no tiene un token de Vault válido para hablar, por lo que entiendo. Entonces lo que va a pasar, como hacen muchas otras aplicaciones, usan la service account para identificarse contra otro sistema, le pasan el JWT de la service account y Vault lo que hace es usa ese JWT y se lo envía a Kubernetes, al API Server, y el API Server le dice si está bien o está mal, y le dice también cuál es el namespace y el nombre de la service account al que pertenece. Y entonces de esa manera Vault ya lo machea aquí en el paso número 4 contra las políticas y dice, por ejemplo, pues con la política que hemos creado anteriormente, si esa service account tiene permiso para acceder a ese secreto o no. ¿Vale?
Entonces creo que van por ahí los tiros. Muchas gracias también eso a todos los que hacéis preguntas porque estamos para eso, ¿eh? No penséis ni que estáis interrumpiendo ni nada, sino que adrede tenemos el chat abierto y según leemos vamos hablándolo, ¿vale? Vale, hacemos un CRT. Vale, esto pues el certificado así a pelo. Entiendo que estos son barra Ns para el certificado. Es pues un certificado PEN, pues que nos valida la conexión contra el Debug a Kubernetes. Aunque si usásemos un insecure de estos, insecure TLS Verify, pues no haría falta ningún CA. Pero ¿cuál sería el propósito de tener entonces HTTPS? Vale. ¿Y qué más? Ah, la IP del servidor. Vale, que obviamente no usamos Minikube, así que la vamos a tener que sacar de otra manera. Pues QCTL, cluster info. Esta es la IP. Export, sed buenos, no la ataquéis ahora, aunque no tenéis a permiso a nada, pero no ataquéis a Google porque a lo mejor os borran vuestra cuenta de Gmail. Sí, Tangelov, por ejemplo, pregunta si conocemos alguna empresa española que use Vault en entorno productivo. Yo sí, un banco de color azul utiliza Vault en entorno productivo. Justo íbamos a hablar, o sea, justo no sabía si intervenir o no por tema de derechos y confidencialidad y estas Yo. cosas. Por eso hay varios bancos azules en España, así que bueno. Muchos, muchos, muchos. Sí, a ver, a ver. Vale, pues ya tenemos la IP del host. Entiendo que esto me dará una IP, no me dará un HTTP, no sé qué. Vale. Y a ver, ¿qué más? Ahora tenemos que hablar con Vault para configurar Vault, o sea, la autenticación con Kubernetes. Venga. A ver, vamos a ello. Vale, muy muy directo, muy sencillo. Parece. Voy a cerrar esto que no me hace falta. Vale, y aquí ahora le decimos eso, mira, cómo comunicarse con Kubernetes. Eso es para que cuando Vault quiere enviarle el token de nuestro service account de nuevo a Kubernetes para que nos valide si es fulanito o menganito. Vale, pues nada, vamos a por ello, pero esto no es así porque no estamos usando Minikube y por supuesto no estamos usando ese puerto. Así que esto habrá que cambiarlo. ¿Alguien sabe cómo se sube a la siguiente línea cuando pegas algo así directamente desde la terminal? A ver. O sea, porque una vez se te pega, creo que puedes editarlo de otra manera. Vale. Esto es lo que quiero editar. Venga. Bueno. ¿Tengo que ponerle 443 o no? No, espero que no, ¿no? HTTPS. Hemos Kubernetes host. sacado el host de Kubernetes. Me he perdido, ¿eh? Sí. Estaba con el chat y no sé si lo has hecho. Sí. Vale. Sí, lo hemos sacado, hemos dicho que lo hemos sacado a través de QCTL Cluster Info y por eso decía que no atacasen a ello. Vale, perfecto. Pues esto ya está añadido a Vault. Y aquí es esto, un role. ¿Qué es esto? Mapear service account to Vault policies and default token TLL. ¿Qué hace esto? Vale, que. Vale. Que lo que hace es asociar cuando alguien se intenta autenticar con nosotros, entiendo que con una service account de este nombre y de este namespace, pues le dé este rol, ¿no? O algo así. Vale, no, no. No es que le dé este rol, sino que le dé esta política. Y esta configuración la guardamos en el nombre de este rol. Venga, En ese vamos a rol, ello. eso es. Vamos a ello. Ok. Venga. No, no, no. Eso es, mira, lo que os decía, pues lo que hace Vault confía en que el modelo de la seguridad es confiable. Bueno, vale, o sea, usamos HTTPS, pero ya. Y de hecho aquí en el dev server no estamos usando HTTPS para hablar con Vault, eso es importante. Vamos, porque lo ponía aquí, ¿no? HTTP. O sea que en modo producción a asegurarnos que tenemos un Vault address con HTTPS y certificados. Confiables, etcétera. Vale, y eso nos dice que eso. Esto es importante. Por eso luego os quiero proponer un método alternativo. Porque aquí, claro, estamos compartiendo el JWT con Vault, pero ese JWT, si tiene otros permisos a nivel de Kubernetes, pues se puede usar. Vault lo podría copiar y usar para hacer cualquier otra operación. Entonces, tal vez sería interesante emitir algún tipo de token que solo fuese focalizado
hablar con Vault y no con todo. Esto es como un token que da igual quién lo tenga, lo puede usar cualquiera, ¿no? Y no creo que sea tan bueno, ¿vale? O sea, te lo pone aquí. Puede resultar en acceso permitido a terceras partes. Vale. Vale, determinar el address de Vault Address, eso sí que lo sabíamos, era la IP de la máquina, ¿vale? Bueno, esto es como esto es todo, esto es Minikube y demás. Vale, que esto es que nos queremos un pod. Esto es más o menos por lo que he hecho antes, crearnos un pod y hacernos pues eso, acceder a ello y demás. La única diferencia es que en vez de usar el token root, que vamos a hacerlo ahora, pues vamos a usar el de la service account. Así que vamos a ello. De hecho, eso es, con vault auth, vale. Vamos a ello. Pues kubectl run menos it menos rm, esto ya un comando que me conozco de memoria. Menos menos image alpine, ¿qué más me falta? Ah, menos menos service account. ¿Cómo se llamaba la service account? Vault auth, vale. Bounce. Porque esta es la service account la que tiene permiso para acceder a Vault, no la de default ni nada, ¿vale? Y la image, bueno, me da igual si la image ya está puesta, está Alpine, vale. El nombre del pod, Alpine, ¿cómo no? SH, venga. ¿Vale? Estamos aquí. ¿Qué quería? Que nos instalásemos JQ. Bueno, no nos da igual. Cool. PK no cache add cool JQ. Venga. Y. Acceder a. Vale, el kubetoken. Esto debería de funcionar sin más. Y bueno, sí. Confío en que está intacto. Este es el token que está montado y demás, ¿vale? Vamos a ello. A ver, esta IP no es esta. Que era la 10, ¿no? Si no recuerdo mal, 172 0 10 Cero. o algo así. 10. A ver. Vale, sí. Entonces, fijaos, ha usado el token de la service account de Kubernetes, es lo que ha enviado para autenticarse como JWT, lo ves ahí. Y diciéndole que intenta asumir el rol de example. Entiendo que puedes tener más de un rol como los que hemos creado para darle acceso a distintas políticas usando la misma service account. Puede tener alguna utilidad u otra, o simplemente pues, para requerir varias operaciones en vez de que con una sola operación te puedas volcar todos los secretos o algo así. Y con eso, pues autenticándose de esa manera, nuestro bot de Kubernetes, por ahora no hemos hecho todo, ¿vale? Simplemente. Hemos emulado el funcionamiento. Hemos usado una credencial de Kubernetes para autenticarnos con tal. Porque si esto yo ahora lo repito y aquí en vez de. A ver, ¿cómo lo pongo? Un momento, voy a copiarlo línea a línea porque si no el multilínea me mata. Tenemos un par Suelta de Iván preguntas interesantes, una yo creo. Pregunta así. Bueno, yo la de Iván, la de que dice que hay otro tema relacionado con el rollback, a ver si alguien se da cuenta. No sé si los tiros van por la información que un JWT lleva dentro de namespace, etcétera, etcétera, o no sé muy Sí, bien. de hecho, mira, vamos a ver cómo es el JWT para que lo veáis, porque por si alguno de Eso vosotros no es. lo conocíais. Para que la gente Mira. conozca lo que el contenido que tienes dentro de un JSON Web Token, de un service account. Mierda, esto no quería hacer. Vale. Es que esto es confuso, porque el Cloud Shell es como un Temux dentro de otro Temux, entonces tienes que hacerte aquí malabarismos. Vale. Kubectl. ¿Cómo era el comando que usaban para obtener el token? Estaba por aquí arriba. Ya digo, así ya que Sí. lo tengo hecho, no ando perdiendo. No ando dando el token a pase64 de code. Secret, esto. Vale, sí, solo que voy a cambiarle el nombre. Y voy a poner aquí la de default, que no tiene ningún permiso. Así no. Falta aquí un espacio. Airo 40 también pregunta si se puede acceder a cualquier secreto o algún tipo de restricción.
Eso es lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Puedes configurar diferentes policies y ahí, en esas policies, vas asignando. ¿Qué me ha faltado aquí? Ah, que claro, que el nombre del default no es lo mismo que esto. Venga. Nada, era un detalle mínimo. Vale, me este es el... por aquí que... Perdón. Sí, ese es el momento. Vale. Nos vamos aquí a JWTIO. Ahora vemos la pregunta de Pau. Si nos vamos a JWTIO y pegamos aquí el token, esto está genial para debuguear o simplemente ver ahí, tokens métele de zoom, demás. Métele Sí. zoom a tope, Javi. Venga, ahí está. Vosotros pegáis aquí el token y aquí veis lo que tiene el token, ¿vale? No sé si es esto a lo que se refería Iván. ¿Cuál era el mensaje concreto de Iván? A ver, que lo pongo por aquí. Hay otro tema relacionado con el RBAC, a ver si alguien se da cuenta. Y nos ha ¿Ves? contestado, no es por el Yo Soy Web Token, pero que lo muestre Javi. A ver, esto es lo de empezar a sudar aquí. Venga, a ver. Bueno, pues nada, esto es los claims del tal y viene obviamente firmado pues por Kubernetes, ¿vale? Y estos son los tokens que usan las service accounts, como vuestros operadores, controladores, etcétera. A ver, voy a intentar ver qué es lo que se refiere Iván. Un momento. A ver. Un momento, ¿qué me faltaba aquí? Ah, bueno, la otra parte de la URL. Esto. Cambiando la IP, ¿vale? Un momento. A ver qué es lo que nos dice Iván. 10172010. 10. Vale, a ver. Client token. Las políticas, que aparte de la política de MyApp viene la política por defecto y que vienen todos los detalles de la service account, incluido el secreto. Y a ver, que nos lo está diciendo aquí. Eso es decir, iba a leerlo de Iván, pero bueno, lo leo en alto. El tema es que el binding es entre el service account que el pod usa, pero hay otro service account que tiene acceso a la policy por proxy. El service account que se usa para schedulear el pod, que se usa el... ¡Uy, madre! El service account que se usa para para escribir el pod, que se usa el service account del binding. Vale, a ver, lo que entiendo es que puedes impersonar, entiendo que se refiere a eso, Iván, que puedes impersonar con una cuenta que tenga el permiso de impersonate o demás a cualquier otra service account o algo así. ¿Puede ser eso? Estaría genial, a lo mejor Ángel le puede pasar, no sé si estará en un escenario aceptamos ocupado. Colaboradores. Eso es, que Ángel le pase el enlace y le tenemos aquí en directo y nos cuenta solo por curiosidad, porque a lo mejor con el chat es un poco complejo, entre el delay de Twitch y demás. A ver un momento, voy a pasarle el enlace este de StreamYard a Iván, a ver si te tengo por Telegram. O por Twitter, supongo. Se lo acabo de pasar a Iván por Twitter, a ver si me responde y no me lo detecta Venga. Como spam. Bueno, mientras se nos une, en caso de que lo haga, vamos a seguir avanzando con el tal. Vale, sí, bueno, y me salgo del pod. Vale, fantástico. Vale, no me ha quedado ningún resto. Vale, entonces aquí es cuando viene la parte chula de este tutorial, Pau, ¿no? ¿Qué es? Pau sí que nos ha preguntado, perdona Javi, si renovas mira, el mira. Token del servicio account, ¿sigue funcionando? Ahí estamos, muy buenas, ahí Iván. Estamos, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Todo tuyo el micrófono? Sí, perfectamente, todo tuyo el micrófono. Se te oye. Lo que te decía es que si tú puedes, si puedes mandar un pod a un namespace, puedes hacer el scheduling. Uh-huh. Ese service account puede acceder a la policy en vault. No, porque y ese es el rollo que la gente no entiende el RBAC, ¿no? El binding que tú haces es el service account con el namespace, ¿vale? Y esa tupla tiene acceso a la policy. Pero si yo tengo acceso a hacer un scheduling de un pod en ese namespace, tengo acceso por proxy a las policies. Esto se lo dijimos a los de HashiCorp y también se metieron en el... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo repetir?
O peor aún, ¿no, Iván? Porque si todavía sigues explotando la famosa, no sé, característica vulnerabilidad que tienen muchos proveedores cloud, ¿no? Lo del metadata, pues puedes acabar listando todos los secretos y accediéndote a todo el vault. Entonces, por ahí iba el tema de que quería luego probar e improvisar, si tenemos tiempo, que es intentar usar la Service Account Projections de Kubernetes, que es un token que inyecta el kubelet en cada pod, para autenticarnos con Vault. En vez de usar la integración que ellos definen de Kubernetes nativa, usar otra autenticación que tienen, que es la de JWT. Entonces, usar ese token para que la gente o lo que sea intente negociar eso. Eso sería bastante más seguro, en mi opinión, ¿no? Sí, está luego el Bound Service Accounts, que lo que te hace, bueno, te pongo un enlace donde Sí. esté. Pásalo por Twitch, sí. ¿Se puede poner aquí? Vale, un momento que lo has pasado en Vale. el chat privado, pero lo pasa ahora Ángel por el público. Ah, Sí. vale. Espera, que lo abro. Este Lo abro en la pantalla. chat es privado nuestro, ¿vale? Ah, Venga. vale. Vale, ahí lo tengo. Bound Services Account Tokens. Sí. Eso te permite cambiar el token cada vez que lo uses. O puedes hacer cosas diciendo el origen es vault, etcétera. Es otra forma de hacerlo, más Este es segura. el projection que te contaba, ¿no? Sí, ¿no? Sí, esto es lo de los volumes. Por eso te preguntaba la versión de Kubernetes, porque depende de la versión, puedes utilizar esto o no. Ah, creo que sí, ¿no? Creo que esa está en beta desde la 1.12, si no me equivoco. Y sigue en Sí. beta. Ok, pues genial, esto es lo que vamos a intentar probar después, pero claro, no es. Entiendo que ya no es una integración tan nativa con Kubernetes, porque tienes que decirle tú todos los claims y demás. No, el rollo de la integración entre Kubernetes y Vault es entender que lo que tú haces es delegar el trust en el RBAC de Kubernetes, ¿no? Entonces, si tu RBAC es chungo, pues básicamente la cadena de confianza se rompe, ¿no? Entonces, si tú tienes una política muy estricta de qué se puede hacer en Kubernetes, entonces pues, puedes utilizar eso para conectarte a Vault, ¿no? Pero si no, tienes un problema, ¿no? Y ahí está el rollo, ¿no? Si tú das clase de admins a la peña porque es más fácil, entonces utilizar ese tipo de integración no te sirve, ¿no? Es la parte importante. Ok, pues vamos a terminar de montar esto con el agente y luego vamos a intentar añadir la config de lo IDC, a ver si lo conseguimos o bueno. Aclaramos la duda de Pau, que al pobre hombre le hemos Ah. dejado ya por tercera vez en omitido, Oh. que preguntaba si renuevas el token de la Service Account, si sigue funcionando. No, entiendo que no, porque si tú renuevas, es decir, borras el secreto se regenera y tiene una nueva Eso es. historia, y como, salvo que tú tengas ya un token que de Vault ya ha negociado previamente, si vuelves a usar la Service Account anterior contra Vault, Vault no la valida de forma estática como haría con OIDC, sino que la envía a Kubernetes de forma activa y Kubernetes la valida en caliente. Puede ser la diferencia, ¿no? Si miras lo que te ha devuelto el JSON ese que te ha devuelto, bueno, o no, ahí está, lo que te devuelve esa llamada es el token de Vault. Eso Eso de ahí, es. eso es el token de Vault, ¿no? El token de Vault lo puedes conseguir de varias formas, ¿no? En vez de utilizar eso, puedes utilizar la annotation de la Vault, que es otra forma de hacer estas cosas, y este token tiene un TTL, ¿no? Eso Entonces, es. has de tener muy claro cuál es el TTL del Vault Token y el Un TTL día, ¿no? Esto es un poco overkill, Se puede configurar, se puede configurar, puedes configurar. Todo se puede configurar. Es explicación, le acaba de dar a Iván un microinfarto cuando ha visto lo de un día. Sí, 4 segundos es más o menos lo que hemos conseguido nosotros de poner de TTL, ¿no? Menos es posible, pero bueno. Pero te arriesgas a inconsistencias temporales, ¿no? Vale. Ok, vamos a ello a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora?
¿Dónde está Julia? Pues ya, sinceramente, no te voy a engañar, me he perdido un poquillo. Vale, lo que hemos ¿Hacemos un poquito hecho? de recap para que la gente tenga claro cómo estamos? Sí, vale. Lo que hemos conseguido ha sido, bueno, nos hemos desplegado un clúster de Kubernetes y una instancia de apoyo donde ejecutar Vault. Hemos ejecutado, como he dicho, Vault en modo desarrollo en esa instancia en paralelo y hemos creado una service account que permite hacer un auth delegation en Kubernetes. Y tras configurar toda esa service account y todo el tema del token review en Vault, ahora cuando intentamos usar el token de una service account de un pod en Kubernetes para autenticarnos contra Vault, Vault automáticamente lo comprueba con Kubernetes y valida que eso está correcto. No sé si es una explicación muy robótica o quieres darle un toque más humano, Borja. Espero que yo creo que la gente lo ha entendido, ¿no? Era simplemente eso, como hemos hecho un parón de hablar y tal, pues para que ya cuando retomemos, que todo el mundo esté ubicado, ¿vale? No se nos pierda nadie. Ok, pues entonces ahora pasamos a la siguiente parte, que es todo lo que hemos conseguido. Bueno, hemos después lanzado un pod de Kubernetes para probar de forma manual con Cool que nos podíamos autenticar contra Vault. Entonces ahora lo que toca es hacer todo eso de forma automágica, ¿no? Automática, para que eso, pues para que no tengamos que obviamente hacer todas esas cosas manuales, sino que un pod con Engines pues se pueda autoproveer su propio certificado. Venga, vamos a ello. Entonces, bueno, quieren que creemos un config map aquí. A ver, ¿qué es esto? Vault Agent en Configuration File en HCL, como no. Está configurado para usar el método de Kubernetes, de, ¿vale? Correcto. Supongo que le hará los mismos configuraciones que le hemos dicho antes. Y bueno, y que usa el rol ejemplo, que es el binding que hay entre la service account y la policy que da acceso a los secretos. Entonces aquí hay pues como un montón de cosas, ¿no? Es decir, está la service account de Kubernetes, está el rol que en Vault, está la policy y finalmente el secreto. Es decir, hay como tres pasos para obtener, o sea, tres niveles de complejidad en nuestro RBAC para obtener un secreto en Vault. ¿Vale? La ventaja es que solo hay un nivel en el caso de Kubernetes. Versus los dos que podría haber de otra manera. Vale, the Vault Agent will use an example role. Vale. Sync, que es esto, que va a decir dónde quiere guardar el token. Entiendo que sea el token de Vault o cómo, vale. El token de Vault, no sé por qué lo querría guardar y no lo puede, por ejemplo, tener en memoria. Bueno, lo desconozco, vale. Y luego finalmente aquí la parte del template, que es esto. Vale, creo que aquí vale, está pues haciéndose una especie de index HTML donde inyecta esto a cañón. Vale, esto sí que vamos a copiarlo y vamos a editarlo con un B o algo. B TMP config map YAML. Y aquí no sé qué ha pegado algo muy feo, algo muy chungo. Así que me voy a salir y espero que no se haya guardado. A ver. Creo que me voy a cambiarme esta terminal, que a lo mejor va mejor. A ver, me voy a cerrar esta. Híjole. Venga. BTMP. Dicen por aquí Confirma. que con nano estas cosas no pasan. Pues a ver, ahora vamos a salir de dudas. Venga, vamos a hacerlo con Nano. Venga, venga. Aquí la guerra con Nano. O sea, a mí a veces me sale hasta mi vena de Nano y todo. Venga, Nano, TMP, Config Map. No sé quién lo ha dicho, pero su reputación está en fuego, ¿eh? A ver. Venga, Control V, ¿eh? Ahí va. A tope. Ala. No tengo ni idea. Vale, ¿esto qué es? Vale, pues lo que nos ha explicado antes, método Kubernetes, mount path, el role example, pero bueno, ahí pondremos el rol que correspondiese. Entonces, pues cuando en JavaScript decían el callback hell, ¿no? Callback hell, pues aquí en Kubernetes es el manifest hell, es decir, 80 manifests para conseguir. Si yo quiero solo correr mi aplicación, yo tener un simple secreto. Esto en Heroku era más fácil, solo hay que pasar algo por la variable interna. Venga, sync file, tal, tal, tal. Y aquí el template que entiendo que coge, pues sí, aquí ya se está empezando a romper la pantalla, porque sí. Vale, y eso. O sea, aquí no hay nada más, aquí abajo, ¿vale? Vale. Pues esto lo guardamos, que era control X, Y, y guardamos, ¿vale? ¿Qué hay que hacer ahora?
Bueno, no le hemos dicho a dónde se tiene que conectar ni nada, ¿no? O esto no va aquí. A ver. Voy a avanzar un poquito así hacia abajo. Se lo dice aquí. Vale, no he dicho nada. Venga. Pues dice que creemos el config map. Vamos a crearlo. Kubectl apply -f tmp config map. Vale, está creado. No haga falta hacer esto. Vale, se ve. No sé qué es todo esto. Vale, si esto es la famosa anotación esta de... Supongo, la famosa anotación, pero bueno. Entiendo que lo ha hecho bien el config map. Entiendo. Sí, y de hecho me ha vuelto a romper la pantalla. La consola. Sí. Parece que cuando haces scroll muy rápido se rompe el Cloud Cell, pero bueno. Venga, y ahora un pod que queremos desplegar. Voy a copiarlo de nuevo. Venga, lo voy a hacer con Nano, porque si no, no terminamos nunca. Venga, B, TMT. Aquí teníamos el config map. Pues aquí ponemos un pod YAML. ¡Ay! No, esto se está quedando grabado, ¿eh? Es el problema, sí, esto se queda grabado. Sí, que lo estoy haciendo con Vi. Pues ahora ya no voy a pasar ninguna entrevista porque me van a decir: ¿tú cómo de serio eres? ¿Usas Nano o usas Vi? Venga. Venga, ya tenemos esto aquí. Seguramente se rompe la pantalla como antes. Vale, es un pod que se llama así. La service account, la misma que hemos tenido antes. Bueno, el config map que lo montamos. Y aquí tenemos un unit container que se va a encender antes y va a ser el que se encargue de gestionar esto. Vale, entonces aquí en el address es donde le cambiamos y le ponemos la dirección de nuestro vault server. 10.172.0.10. Eso es. 8200. Aquí es donde empieza una de las magias, ¿vale? Un init container que será el que nos haga todo el juego que le hayamos indicado en ese config HCL. Voy a hacer un cut del TMP pod porque ni con el Nano ni con el Vi se ve bien. Vale, y después de hacer eso, el init container, mira, fijaos, aquí hay una cosa chula. Claro, ¿cómo le pasa el archivo que está renderizado con el template? Se lo pasa a través de un emptydir, ¿no? Entonces, claro, hay un emptydir definido a nivel de pod y que está compartido entre el init container que se ejecuta antes del Nginx y el Nginx. Y es ahí donde uno sobrescribe a otro. ¿No? Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Kubectl apply -f tmp barra pod, ¿no? Venga. Vale. Vale, tenemos el pod creado. Entiendo kubectl get pods. Vale, estará encendiendo, se estará bajando la imagen. Bueno, importante, si estáis fijando, las imágenes son públicas de Docker Hub. Espero que estén en el plan de open source, porque no sería gracioso, ¿no? Que las imágenes nos dicen hay un red limit. ¿Y cómo lo explicamos a nuestro jefe? Todo puede pasar, estamos en directo. De hecho, tratamos de esto en el último You Will Never Code Alone que hicimos con Javi hace una semana o así. Hicimos un mutator webhook para intentar mitigar este fallo y yo creo que sigue estando en mi canal de Twitch. Si que luego queréis rever, está disponible por ahí. Y hablamos de este tema, ¿no? Los nuevos rate limits que ha incorporado Docker han hecho y están haciendo mucho daño y, bueno, pues, hay varias alternativas. Y hasta aquí mi aparición por ahora. Hasta aquí tu enésima aparición. Venga, kubectl pod, getpod. Vale, tenemos el agente. Vamos a hacer un logs de... ¿Cómo se llamaba el nombre del init container? Solo para ver los logs un poco. Name, vault agent. Venga. Vault agent. Entonces esto es vault, el nombre del pod primero, vault agent example, el nombre del container, vault agent. Bueno, y aquí pues mucha historia. Pues control bb... Y aquí pues es mucha historia de los logs del Vault Agent y aquí pues es automáticamente pues ha hecho todo, ¿no? Lo que tenía que hacer. Se ha encendido, se habrá autenticado. Y aquí en algún momento habrá obtenido este secreto. Mira, Vault Read. Y ha obtenido el secreto de myapp.config. Es. Y... Vale. Renderizado del HTML. Eso es. Y eso es. Vale. Vamos a confirmar que todo esto está bien. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Así que...
me voy a salir de la instancia SSH y voy a cambiar el puerto, y en vez de poner el debug, voy a meter otro aquí también, que será, pues, ¿cuál era el puerto de...? Bueno, voy a poner un puerto 8080 y ya está. 8080, localhost... He puesto localhost. Localhost, ¿no? Eso es lo que he visto ahora también yo. 8080, venga. Vamos a conectarnos. No. Venga, temux attach. Vale, estamos en la en esto. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es un kubectl getpod. Uy. A ver, un momento. Es que se vuelve a mezclar la pantalla y es súper incómodo. Kubectl getpod. Kubectl port forward. Vault agent example. Y venga, y aquí me la juego. ¿Cuál es el primer puerto? El puerto de... En mi local, quiero que sea el puerto remoto. Puede ser. Pues habré acertado. Venga, y aquí web preview, change port, pongo aquí 8080 y ahora ahí está. Bueno, no veáis el secreto, que es súper secreto, ¿vale? Pues nada, automáticamente el template que hemos visto antes, ¿dónde está? ¿Dónde está el template? Este template, ¿vale? Es el que ha sustituido nuestro servidor Nginx, pero en vez de ser un template de un HTML, pues podría ser un YAML de configuración o demás. Aquí me surge la duda. ¿Cómo, en vez de hacerlo con archivos de configuración, se podría hacer con valores de entorno? Aunque tampoco sé si es muy aconsejable, según los expertos de Vault, de no usar valores de entorno, ¿no? Pero si tuviésemos un proceso que quisiera usar valores de entorno, Vault soporta eso. Es un agente, por ejemplo, que te lanza el proceso en su lugar. Entonces lanzarías primero el agente y el agente envuelve al proceso, ¿no? Y le mete los valores de entorno en el contexto de la ejecución. O cómo. No sé si se os ocurre. Si no, ahora lo miramos por curiosidad. Habría que hacer algo parecido. Utilizar un inject probablemente, que sea capaz de inyectarlo, y luego, exactamente, hay un inyector nativo, alguien está diciendo por aquí, habría que utilizar un inject y luego la imagen probablemente tuviera que hacer el export, o el source, vaya, de esas variables. Claro. Probablemente. Eso es, sí, pero implica en cualquier caso, ¿no? Porque el inyector... Es source.ng, exactamente lo que dice todo el mundo. Eso es. Sí. A ver, vamos a abrir esto que nos ha pasado Tangelov y bueno, y el comentario que nos ha puesto Pau, que es pues eso, modificar el comando de nuestro pod, ¿no? Y en vez de poner, por ejemplo, el docker entry point que venga por defecto, pones source el archivo que acabas de montar con esas variables, doble and y lanzas ya, y ya vez corres, el entry point. Corres el binario que quieras. A ver, vamos a ver lo que nos ha pasado Tangelov, por curiosidad. Agent sidecar injector. Bueno, esto es otro tutorial, o solo es tal. Intercepting pod, create an update request. Y lo que hace es... Ah, vale, auto-injecta el agente, vale, pero... Vale, esto no tiene nada que ver, ¿no?, con las variables de entorno, ¿no? Entiendo. Porque esto es lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero en vez de inyectar, en vez de nosotros meter la mano en nuestros manifiestos, lo hace una admission controller, ¿no? Entiendo. Porque es... Claro, aquí le dices que quieres que inyecte y entiendo que el configuration map o config map, ¿no? Configuration map, config map. Es donde está contenido el template de las variables de entorno, pero aquí no. Ahí se meten, esos son annotations al pod, que ahí estamos. Ah, eso, mira, el template en vez de meterse en un config map, lo puedes meter como anotaciones, o sea, para haces, que nuestro pod. Haces un. Si nuestro pod no es suficientemente grande, ¿no? Si nuestro pod no es suficientemente grande, ahora es el doble, ¿no? Con todo nuestro manifiesto. Un poquito ahí. Más. Eso es. ¿Vale? En ese ejemplo de Postgres, creo que te lo llevan a un fichero, pero bueno, la solución sería hacer algo parecido a eso, solo que luego haciendo un source. Sí, exacto, fichero. Pero eso es. Va a ver, seguramente lo ponga aquí abajo, después de inyectar el secreto y del rol, bla, bla, bla. Eso es, el rendered secret estará dentro. Eso es, y... Entiendo que lo que nos ha dicho después Pau es eso, ¿no? Es el modificar el comando de nuestro contenedor para que primero haga source de ese environment y después lo ejecuta, ¿no? Entonces sería pues source la ruta esta,
Vault Secrets Foo y después Docker. Docker Postgres Entry Point. Nos pregunta aquí a Kang que mejor source env o env from. Claro, no, es que no es lo mismo, porque aquí los secretos no están guardados ni en un config map ni en un secreto de Kubernetes, están en Vault, que está fuera del cluster. Entonces, nosotros lo único que tenemos en Kubernetes es el template, es una definición, o sea, un ejemplo, esta parte de aquí, que nos dice pues cómo renderizar esos secretos, por ejemplo, en un YAML o en un JSON o en lo que corresponda, ¿no? Y demás, entonces, es decir, no aplica el enfrom, porque los secretos son la información no está disponible. Eso es justo. Mira, porque si lo bajas a un secreto, pues deja de ser secreto, ¿no? Los secretos de Kubernetes. Pero bueno, en el fondo yo creo que, es decir, salvo que te vayas a políticas muy estrictas, como ha hablado antes Iván, de 4 segundos de TTL y no un día del token de Vault. Salvo que te vayas a eso, pues no puede que tal vez, quiero decir, todo esto puede ser igualmente vulnerable, ¿no? Porque al fin y al cabo tus secretos solo son tan enrevesados como sea tu automatización, porque en realidad no hay nada en este aspecto más secreto que Kubernetes está partiendo de que tú estás haciendo el scheduling. La única cosa es que debido a la explosión del ecosistema que ha habido alrededor de Kubernetes, todo el mundo usa la service account de Kubernetes para todo. Operador aquí, operador allá, un tiller 2 por ahí tirado que no hemos borrado y cosas por así. Entonces, ¿no? Sí, ese tiller. Un segundo debería ser suficiente para todo. Si tienes suficiente buena latencia y no tienes un clúster tan grande como las que seguramente maneja Iván, que eso tiene que dar miedo a los de Iván. Vale. Pues nada, con esto hemos terminado el tutorial del Vault Agent, ¿no? Entiendo, a ver, que creo que no hemos terminado. A ver, un momento, no. ¿Lo hemos terminado? Yo creo que sí, ¿no? Pero sí, el config map, después el pod, y finalmente pues nos dan una imagen así bonita en la que nos explican qué es lo que hemos hecho. Aunque en realidad esto, aquí realmente lo que hay es un volumen, un empty dir, no es que se copie un template de un lado a otro, sino que hay un empty dir, se copia ese empty dir desde este contenedor y desde este otro contenedor se lee, ¿vale? Vale, y eso está tal, verificación, y bueno, tú lo puedes ver que está funcional, pero en ese pod, a menos a nivel de manifiesto, pues no hay ningún secreto, ¿sabes? Es decir, solo estaría a nivel del sistema de archivos de ese pod en ese nodo concreto. Vale, pues yo diría de que vamos a intentar probar eso de OIDC o bueno, lo de CSIN, lo que veas, yo creo que OIDC puede estar interesante, ya que nos lo ha comentado ahora Iván, a ver si podemos llegar a conseguirlo. Para que veáis lo de OIDC. Sí, yo creo que podemos hacer OIDC, yo creo que sí, que está interesante, además así, y si Iván incluso tiene algo que aportar, pues joder, estaría genial. Y según cómo vayamos de tiempo, podemos hacer un Q&A, a ver si alguien tiene preguntas o tal, y si nadie tiene preguntas y os apetece ver la integración de CSI que está en experimental, o sea que nadie la usa en producción, pero bueno, es otra forma más de ver cómo se integran los secretos por un driver CSI, pues también lo podemos ver. Bueno, por aquí nos dice sabido que en vez de usar ni CSI ni OIDC usemos el inyector, o saquemos un inyector. Tangelo nos pregunta desde aquí hasta qué hora vamos a estar, pues no queremos superar las 2 horas, así que tenemos 20 minutos. Eso es, tenemos exactamente. Y aquí nos dice Pau que tengo presentimiento de que si renovas la SEA, la service account, esto sigue funcionando. Como hemos dicho antes, es decir, bueno, de hecho vamos a hacer la prueba, mira, no pasa absolutamente nada. A ver un momento cómo me lo monto. Vale, me voy a lanzar hasta un. Las 9. Voy a hacerme esto rápido, venga, un kubectl run. ¿Por qué no lo tengo en historial? Esto es lo de Bash, la diferencia entre. Esto es la diferencia entre Bash y ZSH, que los historiales no se sincronizan bien cuando tienes varias pestañas abiertas de Bash. A lo que dice Pau, comenta Iván por el pinganillo, esto de tener multichat ya, claro que el TTL dura un día, ¿vale? Por lo tanto, ya está autenticado Pau, por lo tanto, aunque haya renovado el service account y ese token haya cambiado, como ya está autenticado, quiero entender que ese TTL, pum, se lo está conservando. Eso es.
Eso es claro. Entonces, sí, es que no estaba leyendo el chat privado también, que no estaba chivando ahí cosas, Iván, pero bueno, estabas tú atento. Pues eso, que claro, una cosa es el TTL del token de Vault, que es lo que decía Iván, que 4 segundos, ¿no? Pero otra cosa es el de renovar la service account. Si reiniciamos el POW, pues la service account anterior no te va a servir, porque cuando se la envíes a Vault, Vault la va a intentar validar con Kubernetes y Kubernetes va a decir que no hay. Vale, pues nada, los que estáis en el chat, ¿qué os apetece? Vamos, que no somos suficientes como para simular un stream de Ibai, ¿no? En el que el chat te empieza a correr así a toda velocidad hacia arriba, pero venga, ¿qué os apetece que intentemos probar en 20 minutos? Bueno, en 15. ¿Cuánto queda de tiempo? Hasta las 9, más o menos. Ah, 45, 45 minutos, Claro, vale. es que Sí, el stream de Twitch ha sí. empezado antes de la hora oficial, Sí, entonces por sí, sí. eso. El próximo stream Among Us. Bueno, si queréis tener una partida Among Us después, lo que queráis. Que venga, animaos, ¿qué queréis que probemos? ¿Hoy de C, el inyector, como proponíais Avidop, o cuál era el otro, el CSI? El CSI. Creo que está más por la labor del inyector, no es por No es por desmontar condicionarnos. el Venga, pues inyector. venga, vamos a probar el inyector. El inyector, nos habéis dejado un tutorial por aquí como tal. Venga, vamos a ver de qué va esto. De hecho, mira, no es un tutorial, es documentación pura y dura, ¿sabes? O sea que, a ver. Bueno, pura y dura, tampoco es que sea una RFC, ¿sabes? Pero. Pero venga. A ver. Bueno, entiendo que primero tenemos que instalar el inyector. Así que. ¿Dónde está? KHS Vault Project o lo podemos instalar con Vault Helm. ¿Y Vault Helm nos lo va a instalar absolutamente todo? ¿O solo el inyector? Es que esto nos va a instalar todo Vault, ¿no? Sí, yo creo que eso no sería necesario, ¿vale? Probablemente. Uy, Ya, y los no. templates no van a estar aptos para ser usables como tal. A ver, vamos A a ver, ver, vamos a ver. ese otro docu que te paso, A ver. que además hace un workflow de un poquillo de lo Mira, que hace y tal. nos está diciendo Iván que, bueno, a lo mejor nos puede echar una mano y así avanzamos más rápido. A ver si se anima a entrar. Le hacemos pull aquí sin más. Bueno, venga. Venga, remolacha. Vale, aquí tengo que hacerte la tal. ¿Qué tienes otra cosa que hacer, Iván, ahora en casa? Bueno, tengo que darle de cenar a los niños, pero bueno, ya han cenado, ya han cenado. Allí habéis cenado ya, ya habéis cenado ya, no nos engañes. Hemos cenado, ya hemos cenado. A ver, el tema del inyector, esto te sirve porque le metes el Vault en tu cluster, ¿no? Con el Helm. Si vas a correr Helm, te va a meter Vault. Lo que pasa es que tú desde tu pod puedes decir que use uno u otro. Porque, ¿sabes lo que te digo? Sí. Es decir, habrá una anotación que nos permite configurarle otro bowl distinto. Vale, perfecto. Pues a ver. Por defecto lo instalará, ¿no? Automáticamente todo. No tengo que tocar mayor cosa. Bueno, vamos a verlo. Helm. Un momento, me abro aquí otra pestañita. Sí, por defecto te mete el inyector y los metrics no. Y tienes un setting, uno de los values es External Vault Address. Le metes un External Vault Address y la A ver, IP10 sí. algo. Voy a abrir el values. Exacto. A ver, un momento. Vault address, a ver, o address. Vale, está en el vault address, ¿no? Injector está en el vault address. Vale. Entonces puedes meter la opinión, la helm release y sobrescribe ese valor y ya está. Vale. Venga, pues entonces me hago aquí un YAML nano, porque la gente ya quiere que use nano, así que values.yaml. No sé si a lo mejor se lo comerá si le digo que global false
el enable false y el injector el enable true, así se lo me mete el inyector. No sé si se lo. Métele. Sí. A ver, venga. Global enable false. Y ahora esto era injector, no. Está por aquí. Injector enable true. Y default se ha vuelto atrás. ¿Cómo has dicho? External voltages. Eso es, vale. Es una dirección completa, ¿no? Con HTTP y todo, venga. HTTP, 2.:// U10.172.0.10.8.0.0. Vale. De hecho, si metes el external voltages no te instala VOL. Acabo de ver el comentario que tiene el template. Ah, pues vamos a probarlo. Venga, está puesto así. Enable true, aunque bueno, estaba por defecto. Vale, ¿cuál era el flag para pasarle un values de esto? ¿Os lo acordáis? Menos F y el fichero. Vale, sí. Está pensando. Vale, creo que es por otra cosa. Es porque en esta shell tenía un cluster de componentes antiguo. A ver, cloud, containers, un momento. Venga. Container. Clusters. Nunca me acuerdo cuál es el singular y el plural. Venga. Get credentials. Cluster 1. Voy a ponerlo para arriba, que si no se oculta. Region. Europe. West. 6. Y me falta esto, que es gcloud config set project. Tengo por aquí el nombre del proyecto, tal vez. A ver. Aquí, Serious Mariner. Bueno. Cuidado que te das eso. Sí. Venga. Y ahora volvemos a darle a esto. Vale, tengo QCTL cluster info, por eso estaba tardando tanto. Porque estaba dando un timeout. Vale, deployed, helm status vault, vale, que ya está desplegado. No, o sea, pensé que iba a ser otra cosa distinta, vale. Vault injector, vale, y solo el injector. Y me lo ha hecho además en el namespace default. Interesante. Bueno, no, claro, que es que gem3 ahora lo hace por defecto, ¿no? En el namespace donde estás. Vale. Sí. Pues nada, vamos a ello. ¿Dónde está aquí? Esto me lo puedo cerrar. Esto me lo mantengo para después, para cotillear. Bueno, voy a abrir el enlace otra vez, que no le tengo a mano. Esto. Vale, para montar todo esto, nuestro pod que la teníamos por aquí, vamos a editarlo. ¿Dónde está? Vino, nano, porque la gente, si no, les veamos a nuestro público. Nano, tmp, bueno, a copiarlo, cp, tmp pod, yaml, a tmp pod. Como no, finalísimo 2, entrega final. TMP pod 2. Vale. Y aquí, pues eso, no tendríamos que tener la service account, sí, que entiendo que tendremos que mantenerla. Un momento, que me bajo al chat de los dos. Los volúmenes no tendríamos que tener nada, lo haría todo automáticamente, ¿no? Ahora veremos. ¿Cómo era esto? Control K, control K, control K. Para borrarse todo esto. Los init containers tampoco necesitamos nada. Me he pasado. Sí. Y lo he guardado porque también soy estupendo. A ver, venga. A ver, que tú puedes.
Me está pasando lo mismo que Ángel en el anterior stream, que ya estamos llegando a un nivel de... Ahí estamos. De cansancio. ¿Qué tal? Y claro, y el Volume Match, a ver, no entiendo si esto vamos a tener que usarlo o no. Porque, claro, ¿cómo me va a hacer absolutamente todo esto? A ver. Voy a ir poniendo cosas por ahora. Tenemos que meter los annotations. Este es el de Inject Secret. Vamos, venga, para allá. Y esto apunta a un config map que vamos a crear después, como ya para no liarme mucho más, cómo crear ese config map. O bueno, no hacía falta, ¿no? Usar el config map. Podríamos hacerlo todo 100% con anotaciones. ¿No? Sí, pero el problema que tenemos, que vamos a tener aquí probablemente, es que con ese config HCL estábamos ubicando el fichero donde queremos, o la imagen lo estaba esperando ahí, y con este annotations vamos a crearlo dentro del volumen de secret que monte en el pod, ¿vale? Entonces, no sé yo si... O sea, vamos a poder verlo, vamos a poder ver que efectivamente está ahí montado, pero la imagen no va a funcionar en el sentido de que no vamos a ver el HTML como lo veíamos hasta ahora. Pero... ¿Dónde es? A ver, yo es que no lo estoy viendo aquí. ¿Dónde le dice cuál es el volumen que tiene que usar? Es estándar, si no me equivoco. Te lo monta en barra volt, barra secret o algo así, si no me equivoco. Automáticamente. Barra volt, barra secret. Sí. Vale. Y ahí dentro, mira, ¿vale? En la docu que te paso, ¿vale? Al final se le mete... Si puedes entrar al que te he pasado. A ver, por el chat privado, ¿no? Venga. Sí. Copy link. Voy a poner un poquito de zoom. Venga. Vale, si bajamos un poquito más a la chicha, o sea, sé, a el donde baja. Vale, ese es el workflow que hace de injection. Vale, baja un poquito más para abajo. Vale, ese, ya lo hemos hecho el injector a true, ¿vale? Bajas un poquito más para abajo, un poco más para abajo, un poco más. Porque esto ya lo tenemos ya, que es el enable de Kubernetes. Seguimos. Y un poquito más para abajo. Vale, ¿ves? Ahí ya nos empieza a decir, te lo voy a montar en Vault Secret, ¿vale? Y ahí estaríamos haciendo el patch, ¿vale? ¿Y no hay una anotación que nos permita decir, quiero que me lo montes en otro sitio? No lo sé, tendríamos que buscarlo, ¿vale? Pero ahí está dando el ejemplo, ¿vale? Y ves, ahí por ejemplo, ahí lo tendríamos. Vamos a copiarnos todo esto por ahora y lo voy poniendo, venga. Con unos cuantos espacios de más, pero bueno. Sí, porque si no nos vamos a liar bastante. Voy a copiar aquí el template del otro lado, que creo que lo tenemos... Buah, no sé dónde lo puedo tener. Voy a guardar esto. Cat, espero que TMP. los valientes que han votado por el inyector no nos abandonen, ¿eh? Más les vale. Porque sería penoso. Qué vergüenza. Venga, vale, mira, ya me está haciendo atrás de las suyas. Sí, es que este coding ahí es un poquito complicado. Bueno, lo conseguimos, más o menos. Venga, K, K, K. Vale, este es más o menos el template. Me da igual que no sea HTML válido. Esto me da igual. K. Da igual, es para ver el ejemplo de cómo lo monta. Sí. Nos da igual que no... Venga. Que falle. Vale, eso está. Vale, pues nada, para pa adelante, ¿no? La service account sí que hay que conservarla, ¿o no? Tampoco. Pues entiendo que sí. A ver, no he visto un ejemplo entero, ¿vale? Lo pondrá aquí en el deployment, sí que, me lo has pasado justo antes, creo. Sí que he visto que nos estaríamos dejando poner el rol, ¿puede ser? Es para abajo, ¿eh? ¿Rol? Vale, rol sería example.
Exactamente, vale. Eso por ahí. A ver. Debajo. Bueno, lo ponen debajo, sí, pero bueno, sí. Vale. Sí, pero da igual, es una anotación. Example, vale. Inject secret, obviamente el secret. A ver, secret hello world. ¿No? Eso es. Gracias, Iván. Sí, esto no se llama así. No. Es, Hello sí. World lo podemos dejar, ¿vale? Hello World es el nombre que le va a meter dentro del volumen. Lo podríamos dejar. Esa ruta sí que hay que cambiarla. Ese secret barra Hello World hay que poner sí. El secret que config, teníamos. ¿No? Sí, algo así era. Venga. ¿Y cuál decís que es la ruta de dentro? Hello World. Hello World es el feature, vale. Es el nombre que le va a dar dentro okay. De barra... barra volt barra secret o barra okay. Ya no me acuerdo ya lo que es barra volt barra secret, sí, eso es ok. Vale, tiene buena pinta. Vale, yo bueno, yo le daría pa'lante, venga, a ver un momento que sí. Me falta la service account, no sé si nos lo había dicho Iván, ¿no? Pero no sé si será requerida o no, porque aquí no aparecía como tal. A lo mejor el injector no. Te la cambia, pero no tendría mucho sentido que te la cambiase. No sé cómo no aparece, no sé cómo lo hará. Y el problema es que tampoco dan un ejemplo entero, ¿sabes? Entonces, ahora mismo yo tampoco sabría decirte si es serio o no. Vale, y esto no lo necesitamos, ¿no? El user share engine XHTML no lo necesitamos. Vale. ¿El role es example seguro? Es una pregunta sí. De comprobación, ¿eh? No porque piense que esté mal. ¿Sí? Vale. Sí, es example. Me acuerdo bastante de ello. Perfecto. Es el que vinculaba el nombre de la service account contra el contra no me sale el nombre contra la política que daba acceso a secret myapp config, que eso lo veíamos al principio del otro tutorial. Vale, un engines container puerto 80, pues para adelante, venga. QVCTL, bueno, vamos. voy a cambiarle el nombre al pod para que tenga voltage example 2, como no. QVCTL apply menos f tmp pod 2. Ok, QVCTL get pod. Ahí está haciendo cosas, ya le ha modificado. Vale, muchos han entendido, ¿no? Esto. Pues sí, es verdad. Debería haberlo ya colocado en tal. Describe pod vault agent example 2. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Ay, madre. Insufficient Pero... CPU, CPU LT config. ¿Qué es eso? ¿Tenéis un cluster pequeñito para acá? No. ¿Dónde Había está, tres momento? Workers, además, yo creo, ¿no? No. No. Eso, tengo tres pods desplegados, o sea, o me ha desplegado un cluster de vault de 80 millones de cosas. ¿Qué es esto? Esto nunca, esto seguro que no lo había visto en mi vida, CPU LT config JSON, ¿qué es esto? Venga, seguro que Iván tiene la respuesta. Bueno, ya, no sé qué he buscado. Venga. No pedís. ¿Qué es esto? Insufficient CPU config JSON. Mira, esto está como roto, ¿no? Es decir, como si estuviese haciendo mal el parseo de internamente la API server. Esto es muy raro. ¡Ah! Bueno, claro, a ver, tiene sentido porque nosotros no le hemos puesto ningún tipo de. Bueno, no tiene sentido y no tiene sentido. Sí, pero nosotros no hemos puesto ningún limit y request, pero claro, el vault injector le habrá puesto sus límites y requests. Déjame ver esto un momento. Control B, B, anga, le doy para acá y ahora me subo por aquí, por arriba, a ver qué le ha puesto en el manifiesto este. 500 milicores. 250 milicores, esto no es nada. No sé por qué no le gusta, a lo mejor... Esto aparece por defecto, ¿sabes? O sea, esto sí, pero no lo hemos puesto nosotros, pero se lo pone siempre por defecto Kubernetes a cualquier pod para no inventarse nada, pero... ¿Qué ha hecho aquí? ¿Por qué no le...? No sé, mata un pod, tío. ¿En serio? Dice CPU. Ahora pone insuficiente CPU, que no sé por qué antes ponía otra cosa.
Sí, pero igual porque la ha cortado, ¿eh? Sí, pero no me fastidies que tengo tres nodos, porque cómo no puede, cómo nodos. Bueno, saquen la traducción de QCTR al español. Venga, no me fastidies. Describe nodes. Están bien, ¿no? A ver. Este está al 60. O sea, ahí le caben, fijo, 250 milicores en este. No puede. Prometheus. Tu estándar tal, no sé, no, eso no es, eso ya venía. Pues sí que van a venir limitados los clústeres de tal. ¿En serio no le caben 250 milicores? ¿O de memoria? ¿Cuánto era de memoria? 60 megas. Era 128. 128 he visto yo, ¿puede ser? El límite, podría ser el límite. Vale, estas son de las cosas que estoy segurísimo que tienen una explicación clara, pero no la veo ahora mismo. ¿Por qué no? Vale, eso es que se ha liado con la. Con el scroll. Pero insuficiente CPU. No tengo ni idea de qué. Por qué para agilizar un poco, borrar algún pod que tengáis por ahí y ya está. Sí, es lo que he dicho, borra pods y ya está. Pero sí, pero si es que mis pods no tienen ningún requisito de esos, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser crear un. Aunque un sea orden, porque uno por otro, yo qué sé. No, es decir, mis pods no les he puesto ningún request. Es decir, le voy a meter aquí otro. O sea, otro nodo. O sea, los pods que yo he creado. Esto alimenta los memes de. No, pero digo, los pods que yo he creado. Para un WordPress. No le he puesto ningún request, ¿sabes? Entonces, ¿cómo le cambio aquí el número de nodos? O el tamaño. Esto no tiene un autoscaler como en Amazon. Está en off, ¿no? Por lo que veo. Está en off. Haz no de pool, ¿no? Sí, pero no lo encuentro. A ver, default node pool. Arriba. Esto. Este, mira. Vale, edit. ¿Cuatro? No, es que yo creo que no cabe por algo en ese tamaño de esa máquina. O sea, no. me dice Iván que me pasa por usar un cluster con Raspberry Pi y no haber usado tal. ¿Puedo cambiar el tipo de máquina? Aquí. ¿Y cuántos? Menos uno no, que eso a lo mejor se lo toma como ilimitado. ¿Puedo cambiarle el tipo de máquina? Pues no, tendré que crearle un node pool, como tú me decías. No, ¿cómo lo decías? Pool, sí. Arriba, si te sales para afuera. A ver. Un menú para afuera, ahí tienes un. Ahí está. Vale. Node pool. Mira, como no le quepa esto, ¿qué hora es? En Oracle Cloud. Tenemos 20 minutitos. Sí, venga. Nodes. Venga. No, si no te caben 8 gigas, no, que no es que. Vale, está bien. Quiero decir, porque no estoy ahora cómodo con el entorno así para debuggear más rápido con el Describe y demás, pero no sé de dónde salen en el que no tiene CPU. Sí, algo está pasando, está claro. Luego lo reviso. Wow, 25 comentarios desde la última vez que lo miré. A ver. Todo el mundo ahí. Flameando de Raspberries, no de Pools, Oracle Cloud. A tope. Esto empieza a tener buena pinta, ¿eh? Como si fuese un canal de Twitch cualquiera. Sí, porque con Oracle Venga. Cloud no pasa. Scaleway, 4 CPUs y 12 gigas por 6 céntimos la hora. El bare metal que siempre está ahí, efectivamente. Venga. Voy a hacer trampa. Se buscan patrocinadores. Venga, ya ahí están de rápido. Y espero que el pod se haya colocado, ¿no?
El scheduler. Vale, init 0 de 1, vale. Gracias. O sea, arriba las manos, que, no, que hemos sufrido un atraco aquí de recursos. Para el ingestor le da. A ver. Venga, ya está running, vale. Y pues vamos a hacer unos un exec dentro del. Porque no ha fallado, ¿eh? No, no ha fallado el inyector. No, efectivamente, no ha fallado. Vamos a ver qué exec ha pasado. Se le ha metido menos TI. A ver, ¿cómo se llama el nombre del pod? Baul. Bolt Agent Example. Example. Ah, sí, verdad. Agent. Eso es. Agent. Depende de si tu acento es de Texas o de. Oh. O de la British. Vale, me dirá que aquí hay contenedor, claro. Que, me ha tomado un contenedor por defecto que no sé cuál es. El de default. Engine es container, vale. Ok. Vale. Barra. Vale, barra Bolt, barra Secret. O barra. ¿Cómo era? Vamos a ver. Cat. Barra Bolt. O haces un df, ahí está. Mira, ahí está, secret. Y ahí tenéis el secreto. Hala. Muy bien. Conseguido. Venga, ahí está. Conseguido. ¿Vale? Venga, Xavi, ahora bonus. Bonus. ¿Por qué no cabe esto en unas máquinas de 4 GB de RAM? Vale, guay, perfecto. Vale, revisamos si queréis para que lo veáis rápidamente cuáles son las anotaciones del pod. Y con eso tal, ¿vale? Un momento, vamos a hacer aquí un exit, porque si no se me rompe toda la pantalla. Exit, exit, venga. Falta la GPU. No, no es la GPU, es el HTML. Estos que dicen de aplicaciones web y demás, que es en el futuro. Vale. También podemos explicar un poquito más, como nos comenta Iván, al final el inyector que hace, ¿no? O sea, sí. Vamos a hacer un toda esa magia que ha ocurrido, por decirlo así. Mira, ya sé lo que voy a hacer para evitar tantos saltos de línea. Mira, lo que... Ah, bueno, claro, no, que estoy en una instancia 1. No puedo hacerlo. ¿Lo puedo hacer desde aquí? Sí, desde aquí sí que puedo. Kubectl get pod menos o yaml bolt example agent example, ¿no? Agent example 2, ¿no? Venga, y lo voy a volcar aquí a pod.yaml. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Ha dejado de funcionar kubectl? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Me han cortado el GKE? Refused. Se me ha caído el control plane. Un control plane gestionado. ¿Qué puede ser? A ver. Vale, se ha puesto a gestionar cosas. Repairing cluster. Joder, qué más rollo. Bueno, queríamos acabar puntuales el stream, ¿no? Sí. Explicar si queréis cómo funciona el inyector y resolvemos la. Hacemos un cuestionario answer que hay por ahí un par de dudas pendientes y ya si queréis cortamos. No, en serio, esto es coña, ¿no? Repairing cluster. Claro, que tiene un cluster gestionado, ¿no? Por un tercero que te olvidas de él hasta que no te olvidas. Me estoy flipando. Venga. Pues nada, lo que me gustaría es bajarme el manifiesto para poder deducir cómo funciona el inyector, qué es realmente lo que hace. Pero esto de reparando cluster. No sé si tenéis una explicación más clara sobre esto. A ver. No, la verdad que no. Mira, yo creo que no hay dos sin tres. Yo creo que Iván tiene que volver a subir al escenario y ya nos da su masterclass de Vault. Venga, todo tuyo. Está deseando. No. A ver. El inyector lo que hace es utilizar el Vault Agent. Es simplemente una forma de no tener que configurarlo a piñón. Tienes mogollón de anotaciones y te permite configurarlo. ¿Y cuándo es mejor uno que otro? Pues depende. Bueno, nosotros lo utilizamos en algunos sitios, no. Hay una de las cosas más importantes es que cuando tú utilizas el Vault Agent, el secret se mete en el pod. Si yo ataco el pod y entro en el pod, consigo el secret. Entonces, hay formas de evitar eso y bueno, hay otros patrones, ¿no? Y al final, el secret vive en Vault,
tú puedes llamar al secret, utilizar una aplicación y ya está, ¿no? Y utilizar un sidecar container que lo que hace es la abstracción de esto. Pero la clave es desde el punto de vista del operador, tú configuras el inyector y te olvidas, ¿no? Entonces, lo que haces es, con las anotaciones, dejarle a los que hacen el scheduling de aplicaciones que te metan los secrets y los faults y que funcione como quieran, ¿no? Eso que estáis hablando antes de dónde se mete el secreto por defecto, hay otra anotación que puedes decirle, esto pónmelo aquí o pónmelo allá, ¿no? Y de hecho, es una de las cosas que normalmente pasa, es que mi aplicación no funciona, mi puente está, y es porque han puesto Pathma, ¿no? El punto de montaje se podría editar, podría dejar de ser ese vault / secrets, o eso es un poco mandatorio por parte del agent. Sí, no, no me acuerdo cuál es, pero es una anotación que es... Que lo puedes alterar. Vale. Sí. Estoy mirando la documentación. Sí que es cierto, porque es una de las cosas que yo cambio, porque normalmente lo que te pasa es que la aplicación espera el secret en un sitio y los que han escrito el helm template lo ponen en otro, ¿no? Entonces dicen, esto no funciona. ¿No? Y este es el tipo de cosas que es más importante entender, ¿no? Es la policy que tú defines en Vault, te va a poner los secrets en cierto sitio, ¿no? Y luego cómo tú consumes esa información y dónde lo vas a poner en tu pod. Esas son las dos cosas que es importante entender. El inyector lo que te hace es básicamente extraer el Vault Agent. Y el Vault Agent, que es lo que hacíais vosotros al principio, es eso. Puedes configurarte un template entero que hace lo que queráis. Nosotros, de hecho, hemos utilizado el Vault Agent en uno de los clientes. Hemos utilizado call a saco. No utilizamos ni siquiera el agent y en otros utilizamos el inyector. Eso depende un poco del tipo de caso de uso que tengáis. Ya me callo. El magnífico Iván, tú, la publi nos escucha. Entonces, si tenéis más preguntas, pues eso. Si alguien se está peleando con esto y me quiere dar un toque, que me dé un toque. Que justo estaba diciendo que el GKE ha vuelto a la vida y había sacado del manifiesto algo que se llamaba, a ver cómo era, un momento, Vault Config, pero tenía pinta de ser, pues eso, un JSON en base 64, y estaba intentando ver qué era, y esto es, a ver, un momento, que lo pongo en grande. Esto es lo que tú estabas haciendo antes con el config map. Ah, eso es. Y se lo pasa, vale, entonces... Es lo mismo, y te das cuenta, el content, tal, destination, efectivamente, ahí está. O sea, tú lo que haces con el inyector es utilizar el Vault Agent, ¿no? Y configurarlo a base de magia negra. Oye, me he aparecido aquí una cosa, es decir, nosotros hemos configurado el Vault Agent con HCL, pero aquí HashiCorp y su inyector lo están haciendo con JSON. ¿Qué pasa? ¿No confían en su... es un lenguaje... Porque no hace declaraciones. Porque el Terraform module no funcionaba, entonces utilizaba el CloudFormation, entonces. Vale. Vale, pues nada, este es el container que lo inyecta. Tengo un segundo init container por aquí, ¿no? No, que lo estaba haciendo como sidecar. O sea, que lo está haciendo en caliente. De hecho, otra cosa que tenéis aquí es cuando el token o el secret hay que renovarlo, el Vault Agent te lo renueva automáticamente. Y normalmente lo que ocurre es que la gente no se da cuenta de lo que decía antes, ¿no? El TTL que tienes tú en el Vault Token y el TTL que tienes en el Service Account. Y lo que hay que hacer es la aplicación, hay que hacer el reload del secret, ¿no? Estos son los coches que normalmente pasan. Cuando no te funciona esto es porque una de las tres cosas lo tienes mal, ¿no? Entonces ponen el TTL de un día, así seguro que funciona siempre. Claro. Lo deja funcionando, te vas a tu casa, entonces te vuelven a llamar diciendo, oye, que esto ya se ha vuelto a romper. Vaya por Dios, espera, que vengo otra vez. ¡Pum! Les cobras y otro día, y así. Así hasta que... Ah, ahí está el truco. Lo del... así hasta que te jubilas. Ahí. De hecho, nosotros lo que hemos hecho es automatizar el rollo de la gestión de las policies, que la gestión de las policies es lo peor, ¿no? Entonces, el paso anterior es establecer el binding entre el namespace y el service account y la policy en Vault.
¿no? Esa es la parte que normalmente la gente se olvida, que es la clave del cordero, ¿no? Es tú defines estos mapeos, ¿no? Este namespace y este service account a esta policy, ¿no? Y cómo gestionar esta historia. Esto es un poco overkill, ¿no? Porque está metiendo aquí tanto el init container como el setcar a la vez, en el mismo pod. Sí, o sea, el objetivo es mantenerlo actualizado, pero también no actualizarlo en caliente a la vez que enciende los dos pods, sino dejarlo ya preparado, la configuración, los secretos, antes de que arranque la aplicación principal. Sí, si me acuerdo correctamente, lo que hace uno es coger el fault token y el otro lo que hace es coger el secret. Ah, entonces se puede dar el caso en el que el contenedor principal arranque y el contenedor sidecar no haya obtenido su secret a tiempo y por tanto crashear en paralelo, o este init container va a hacer eso también, porque claro, es decir, a ver, a lo mejor que tiene todo este el init hasta que no tenga lo suyo no va a dejar que el resto vaya para adelante, así que entiendo que sí. El init siempre va a funcionar en teoría. Pero lo que dice Iván es que el init se encarga solo de pedir el token y el sidecar es el que, usando el token, obtiene el secreto. Pero claro, el sidecar funciona al mismo tiempo que el contenedor principal. Uno puede arrancar antes que otro. Entonces, si arranca ese contenedor principal y el sidecar todavía no ha arrancado, este no tiene la configuración para arrancar y por tanto va a romperse. Entonces, tal vez lo que yo decía es que el init container, que está aquí antes de todo, es el que, además de coger el token, también escribe por primera vez el secreto. Entiendo que vendrá en esta configuración. Vamos a ver si lo podemos ver. Base64 de code. No sé cuántas credenciales almacenarán esta gente, los de esta web. Vamos a ver. Meto esto aquí. Mira, es exactamente igual. Lo único que ha cambiado es esto: es el exit after two. Así que entiendo de por eso que lo que hace el container es crearte ya el secreto por adelantado. Y el otro está ahí a modo de para actualizarlo. Pero potencialmente lo podrías omitir. Eso es. Vale. Pues tiene buena pinta. Muy bien. Pues no sé qué hora es. Faltan 10 minutos. No sé si pues o menos, tío. Que hacer. Sí, alguien tiene preguntillas, ¿no? Ya está realmente un par de preguntas. ¿Cuál puedo has dicho? Ya está, ahora normalmente ya está acostado, es las 8 de la tarde. Ah, bueno. Aquí, con el confinamiento que tenemos aquí, todos los pubs cerrados, esto. Tampoco habrán estado mucho más tarde de normal, ¿eh? O sea que. Verdad. Bueno, hasta luego. Airo, la grabación estará en el canal de Ángel. Y después ya veremos qué haremos tanto con esta grabación como otras que tal vez las subiremos a YouTube. Pero por ahora la puedes encontrar, pues si la quieres volver a revisar, en el canal de Twitch de Ángel, Ángel Barrero 92. Vale, también nos pregunta Jorge que cuál es el consumo de Vault, porque hay gente que se extraña, ¿no? Que llama que escalar de cluster para usar el sidecar inyector este. Mira, te voy a decir exactamente cuánto consume. QVCTL, top pods, ¿cómo era? Menos T para que te mostrase todos los containers. No, pero consume muy poco. Esto lo que te ha pasado es que tu clase se ha roto. Y mala suerte. Ha roto Google, como decían por ahí. A ver, mira. Los dólares con los que hemos pagado esto son dólares de mentira, entonces mira, es lo que hay. Preguntabas, Jorge, el consumo, bueno, obviamente CPU no está haciendo nada ahora mismo, pero el consumo de memoria es eso, es 10 megas, o sea, nada. No, pero el inyecto son incluso menos, eso es un ejemplo, el inyecto son 4 megas, o sea, es nada. Sí, ya, pero luego tienes la gente que está recorriendo cómo sidecar en cada uno de tus pods. Entonces, claro, eso tiene un mínimo impacto, claro, ¿sabes? Es decir, en el example 2 tenemos dos containers. El engines, que son 2 megas de tal, y el agente, que son 10. Y, bueno, también dice que cuántos reservarían, ¿no? Los que estoy usando. De reserva, mira, de reserva lo teníamos aquí, mira. De reserva teníamos el init container, un momento que lo tengo por aquí, el init container, a ver, ¿dónde está? 128 de RAM. Vale, reservas 64 de RAM y 250 milicores por defecto, pero solamente esto se puede cambiar en la configuración del propio inyector, no de las anotaciones. Y luego el del sidecar, exactamente lo mismo también, 64 megas de request y 250 milicores. Y 128 con el límite, me sonaba bien, lo he visto antes. Eso es. Sí, sí, tiene anotaciones para cambiar esta jugada, sí. Sí, pero vamos, ni idea de por qué ha dicho que no tiene CPU, es decir,
Pues tu clase es a rato, tío. Es que. Sí, o sea, no. También nos preguntaba Xavi por ahí que usamos de los inyectores, sobre todo me imagino que sidecar inyectors son ya sea de Istio, ya sea de Bolt o tropecientos. Ya tenemos nuestro primer spammer, ¿no? Tenemos nuestro primer Sí. spammer en Twitch. Sí, por eso he levantado los ojos, ¿eh? Porque he visto en Wannabe con Fame y he dicho, hostia. No, no, a mí me ha saltado los ojos por el click.ru, ¿sabes? Así que bueno. Madre mía. Venga. El tema de los inyectores es un poco de preferencia lo que tú quieras, ¿no? Tener la configuración en tu Helm template o en tu YAML file fuera o tenerlo que automáticamente te lo inyecte, pues depende, ¿no? Esto hay quien le gusta tenerlo fuera, hay quien dice a mí me da igual que lo ponga el inyector. Es un poco de preferencia, ¿no? Si lo tienes fuera, lo puedes mangonear. Si lo tienes con el inyector, lo tienes más controlado, ¿no? Esto es el balance que tienes que decidir cómo quieres gestionar las cosas. ¿Quién entra en tu clase y quién hace qué, ¿no? Eso es lo que te determina al final si usas uno u otro. Totalmente. Y además tienes que contar un Pues. poco con los consumos, ¿no? Que hay veces que dices, bueno, 250 milicores no es mucho. Pero depende para qué negocio, sí que puede ser bastante, ¿no? Y sobre todo si tienes muchas aplicaciones o muchos contenedores en arquitectura de microservicios que muchos de ellos necesitan esos secretos, al final tienes que contar con esa capacidad de CPU en tu cluster, ya sea on-prem, ya sea en cloud, o ya sea donde sea, ¿no? Es algo que tienes que contar con ello. Y Esto muchas veces, pues es. no haces. No, muchas veces no lo tienes en cuenta y te puedes encontrar con eso, con lo que nos ha pasado, que no ha sido el motivo, ¿no? Pero lo que nos ha pasado de que no tienes suficiente CPU es por esto, puede ser por estos temas también, ¿no? Que son recursos escondidos que no te sueles encontrar de forma implícita, ¿no? Es, o sea, es implícito en lugar de explícito. Hay una cosa que es importante, es jugar con el Readiness Pro y el Liveness Pro, ¿no? Y cuando yo decido matar mi pod o el contenedor y cuando decido que no acepta más tráfico, ¿no? Al final es decidir cómo tú quieres correr tus aplicaciones, ¿no? Es cómo las separas en componentes y cómo lo vas a reutilizar. Meterle el sidecar a todos los pods, pues puedes decir, pues vale. Pero si vas a correr 2 millones de pods, meterle un sidecar a cada pod, casi, casi que mejor que no, ¿no? Porque al final dices, vale, voy a tener que tener toda esta RAM y toda esta CPU simplemente para leer. Entonces depende un poco la escala a la que trabajes, quieres hacer una cosa u otra, ¿no? Eso es. Y creo que no nos quedan muchas más preguntas. No sé si los que quedan por ahí online tienen alguna preguntilla para estos monstruos. Y si no, pues lo vamos terminando por hoy, ¿no? 20:57, estamos ahí justo, justo rozando el Genial. reloj. Sí. Sí, aquí. Pues cortamos, Muy no, no hay mucho más. bueno, no, vale, muy muy Biden bonito. Muy Iván. Biden tu colcha. Iván, un placer haberte tenido con nosotros de forma Igual, muchas gracias, inesperada. Iván, tío. Exactamente. Igualmente. Ha Igualmente, sido un muchas placer. gracias. Venga, a ver si venís por aquí a verme, hostia. Cuando nos deje tu gobierno, joder. Un placer, Iván. Venga, hasta luego. Venga, Gracias. gracias. Gracias, Iván. Y nada, pues también gracias a vosotros, chicos, que habéis sido los protagonistas y ha salido todo bastante bien. O sea, estas cosas del directo es lo que suele pasar, ¿no? CPU insuficiente, el clúster reparándose, es lo que tiene el directo, ¿no? Y es una de las cosas bonitas que tiene este tipo de charlas. En lugar de tener a alguien leyendo un guión o a alguien con unas slides ya súper mascadas, estas cosas son las que un poco, ¿no?, te incentivan a mirar estos streams. Teníamos por ahí una encuesta, ¿no? Bueno, hemos Sí. cumplido con el primer tema, que iba a ser Kubernetes y Vault. A ver si la encuentro, que la tenías por ahí, pero. Yo justamente me la he puesto, pero la he perdido. Así que cosas del directo. ¿Dónde lo tienes?
La siguiente, si mal no recuerdo, la segunda que quedó con más votos era Grafana Loki y no recuerdo qué más. Si es que yo, mi actividad en Twitter es demasiada a veces. Sí, yo creo que bueno, pasaste hace Sí, poco. es que como fue anterior al anterior stream, a ver si la encontramos. Ah, vale, mira, aquí está, la tengo en pantalla. Ay, Ahí. Venga, entonces, pues ay, eso, sí, hicimos eso. Grafana, Recordamos cuéntanos que el un poquito. primer streaming que hicimos fue sobre Waypoint, uno de los dos productos nuevos de HashiCorp. Después hicimos una prueba salvaje que se le ocurrió a Ángel sobre los rate limits de Docker, que tenéis el repo. Bueno, pasar el enlace si quieres por el Sí. enlace al repo por el canal para que lo puedan ver. Y nada, y hoy ha tocado esto, que era lo que más votasteis en la encuesta de HashiCorp, Báltica y Kubernetes. Tenemos esto, no sé qué os apetece más seguir viendo. Sobre todo ahora que tenemos un poco más de público, toda la gente de Madrid DevOps que se ha animado a venir. Sí, Así que, ¿qué podemos os...? hacer, hacemos otra encuesta en los próximos días, quitamos Sí, Vault eso y es. Kubernetes, añadimos otra a la ecuación y pues lo que os apetezca, pues probamos y lo dicho, no queremos ser solo nosotros, queremos que tener invitados que quieran probar las tecnologías y no hace falta ni ser experto ni nada, simplemente pues Eso es. seguir un tutorial, el Getting Started de la tecnología en cuestión y probarlo y ver lo que da y lo que no da, y si tenemos invitados, pues mejor que mejor. Así que no sé, estad atentos a Twitter, a nuestras cuentas. Yo creo Eso que es. tenemos todas por aquí. Vamos a ir De hecho, poniéndolas. mira, aquí tienes a las tres principales: Ángel barra 92, G Aprovecho, por Rosselló y Borja. No sé si te tengo por aquí. Borja Reinares. Este de aquí. Ahí Así estamos. que ahí tenéis. Y bueno, y también, Estamos si al no, día. en vez de seguirnos a nosotros así individuales, también podéis seguir a Madrid DevOps, El que, pues hashtag. bueno, esperamos Y también anunciar. usar el hashtag también. Eso es, el You Will Never Code Alone. Aquí veréis absolutamente todos los tweets que hemos relacionado, ¿vale? Así que Básicamente. nada, pues cumplimos justo las 9 en punto, así que venga, vamos A a cenar. cenar. Gracias. Ya por ello, venga, Venga, hasta la gracias. siguiente, Chicos, chicos. muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego.